Hola, peña de YouTube, aquí Manuel el Malo en Plantas contra Zombies. Hoy piratas, maíz y mantequilla. Sí, porque este título más raro por algo será, ¿no? Ya hemos pasado, hemos saltado a la época de los piratas. No se preocupen que volveré a la época de los faraones cuando toque, ¿vale? Todavía no, ¿no? Todavía no, pero cuando haya que ir ya iremos. Por lo pronto, estamos viendo que estamos en la época de los piratas. ¿Y por qué haber puesto ese título? Como siempre, el por qué es por algo, ¿no? Es porque a mí me había dado la gana de repente, o porque sí, ¿no? El porqué del título es porque hoy vamos a conseguir una de las plantas que a mí más me gusta en el juego y que para mí es la puñetera clave. Hablando de la puñetera clave, aquí acabo de meter la pata de una manera increíble, ¿vale? ¿De qué planta les hablo? Les hablo de la planta, la cual es el lanzador de maíz. A ti por lo pronto te vamos a dar lechuga fresca, estate quieto, los bucaneros esto, que son de saltar cuando no tienen que saltar, y de cuando tienen que saltar, no saltan. Lo dicho, el lanzador de maíz a mí me parece que es la planta del verano, la planta clave, ¿vale? La clave, es que es la puñetera clave, para mí la clave. ¿La clave para qué? Porque al disparar esta planta, la planta de maíz, hablando de esta gente, jolín, esta gente tiene toda la pinta de que se va a colar. La planta de maíz lanza maíz, claro, hasta ahí bien, pero ese maíz es capaz de la planta al lanzarlo de lanzar mantequilla. Como les dé la mantequilla a los zombies, estos zombies quedarán inmovilizados. Además, tiene el mismo precio que el lanzador de coles, también que la zombie, que, y vamos, que es perfecta, que tiene el mismo precio que el lanzador de guisantes o el lanzador de coles. Y además, tiene esa posibilidad, los disparos son igual de dolorosos, pero tiene la posibilidad de hacer que los rivales, pues uno de ellos quede inmovilizado, al quien le dé la mantequilla. Pues por mí es que es estupendo, por mí es la planta que es la puñetera clave. También a la hora de super... sí, digamos así, darle... darle lo que son los nutrientes también. A la hora de darle los nutrientes, esta planta lo que hará es lo siguiente. Pues simplemente lanzará maíz. Digo maíz, no, perdonen, mantequilla a todo el mundo y los dejará inmóviles. Mejor que lanzar una seta congeladora y todo, ya que la mantequilla al impactar también hace daño. Y hablando de hacer daño, este viene con plan, ay, casi de colarse, pero no. Al final no se habéis colado. Pobrecitos piratas, ¿eh? Aquí lo tenemos, lo dicho. Esta es para mí la planta clave. El maestros, la llave al éxito. Sí, sí, ya de aquí en adelante me van a ver usarlo siempre, siempre, siempre. Además, aquí en los niveles de los piratas también está la dragoplanta, que a esa también tengo ganas de echarle ganas. Lanza maíz, arroja maíz y mantequilla a los zombies. El maíz es como el impacto de un guisante, como vengo diciendo, y la mantequilla inmovilizará a los zombies. Así que si ponemos que de 4 disparos, 1 a lo mejor sale mantequilla, pues no veas, ¿no? Un zombie inmovilizado durante un tiempo, pero si ponemos 2 o 3 de estas plantas, hay muchas más posibilidades de inmovilizar zombies. Bueno, ya lo iremos viendo. Bueno, aquí estamos empezando a ver el lanzador de mantequilla, digo, el lanzador de maíz aquí en acción, ¿verdad? Qué gustazo es verlo, nada más que verlo, ¿eh? Así que nada, lo dicho, esta planta la van a ver más veces. Ha tirado 2 de mantequilla seguido. ¡Oh, estupendo! La cuestión que los zombies no se menen del lugar. ¿Por qué? Porque no quiero ni verlos moverse, ¿vale? Seguimos a nuestra labor, y nuestra labor es que, pues, cuidar el jardín, plantar cositas, aquí poner más cosas también, maíz, maíz, me hace falta más maíz, aquí por lo pronto, cuidado con el lorito ese, cuidado con el lorito, venga, lanzar ahí maíz, estupendo, ¿se han fijado? Mantequilla, mantequilla y maíz, maíz y mantequilla. Este está muy cerca, por eso le he puesto el refuerzo este, por eso se lo he puesto. Venga, venga, gente, que ustedes saben hacerlo bien. Ahí sí, he escuchado dinerito. Give me money, give me money.
Nada, ya no creo que se cuelen casi. Ahí tenemos otro inmovilizado por culpa del maíz. Que se fastidie, ¿verdad? Que se fastidie bien fastidiado. Y vamos poniendo plantas también de estas. Cuidado. Que no se cuelen. Venga, el punto más débil ahora mismo es esta línea, la de abajo del todo, la que les acabo de señalar. Porque como se cuele algún piratilla o alguien más chulillo, me la va a hacer pasar fatal. ¿Qué pasa aquí? ¡Qué invasión, ¿no? Empiezan ya a hacerse molestos ustedes, señores. No es que los esté echando, pero no es que me agrade su compañía en exceso ahora mismo. De pronto vamos poniendo por aquí, sí, nueces de por medio. Y vamos a ver a estas plantas, la lanzadora de maíz, mi favorita, con los supernutrientes. Atención, ¿vale? Ahí lo tenemos. Toma ya, mantequilla para todo el mundo. Ahí lo tenemos. Mantequilla. ¿Quién dijo mantequilla? Pues ahí tenéis. Mantequilla. Sí, señor. Sí, señor. Venga, a ver si hay algún zombie más que nos da la mantequilla. No, no hay zombies, más zombies por ahí con mantequilla. Bueno, hablando de mantequilla, todavía siguen cayendo por ahí. Más mantequilla. No hace falta poner a este angelito por ahora. Ya no creo que se cuele nadie, ¿no? No, ya creo que no se cuela nadie. Ahí quedan los últimos, aquí donde estoy señalando. Y ya está, esto prácticamente es que está ganado. Y si no, pues, ¡ey! Que se han comido la nuez, Manuel. Pues ahí tienen más nueces, que no sean por nueces. Venga, cámara rápida, tampoco vamos a alargarnos aquí por tonterías. Y lo dicho, maíz, mantequilla y maíz. Y zombie ralentizado al final. ¡Tarán! Ya está. Esta planta es la puñetera clave. Y ahora me han dado dinerito, pues bueno, dinerito bien recibido que es, ¿no? Ahí lo tenemos, otro nivel que pasamos y al siguiente que vamos, bolsa de monedas. Es mejor que una bolsa de zombitos, pero porque tiene monedas dentro. Claro que sí, en vez de zombitos monedas, yo prefiero las monedas. Bueno, ahora vamos a jugar a un minijuego. Sí, vamos a tener objetivo 5.000. Sí, 5.000 puntitos. Por lo pronto aquí tenemos, ¿vale? Hay que hacer todo este objetivo. Cañón de coco, coco y coco. Coco, 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 coco. Venga, pasen por delante. Pasen por delante. Aquí tenemos otros disparos, otros pocos. Miren estos zombies aquí subidos ahí, en las gaviotas, ¿eh? Otro combo de 3, aquí lo dicho, aquí es la cosa, hacer combos. Toma ya, combo de 3, vaya, no ha estado tan bien como yo creía. Aquí otro combo de 3, aquí la gente pasa por el medio, combo de 6, estupendo. Vamos también a conseguir una planta que a mí me encanta, la dragoplanta. La dragoplanta también es la clave, junto al lanzador de maíz, puff. No las pierdo nunca, son la pareja ideal. La puntuación, como ven, ya lo he hecho. Así que el nivel prácticamente ya lo he ganado. Solo queda aquí ahora que divertirse. Los zombies estos que vuelan en gaviotas, no preferirían casi hacerlo en avión. Casi que no, combos cada vez más largos. Ahí tienen, boom, boom, 3. Hemos empezado, 2, 3, 5. Toma ya, otro cañonazo. Aquí también otro cañonazo. ¿Cuánto habían caído? 4 me parece haber contado. Toma ya, más cañonazos. Esta vez racha de 3. Wow, cuántos zombies por aquí, ¿no? ¡Pum! 7, 6. Por ahora el que más ha sido 7. 7, 7, 7. Aquí se junta mucha gente. 4, vaya, no había tanta gente como yo creía, ¿no? Pues sí, no había tanta gente como tú creías, Manuel. Cañonazo de 2. Ya básicamente está esta gente por ahí suelta. Wow, qué malamente lo he hecho. ¡Pum! Otro cañonazo que les doy a los zombies. Y esto, ya prácticamente el juego está hecho. El juego está ya hecho, ¿vale? Ahora pasan estos dos o se van a desvanecer. Aquí este se ha caído por aquí. Estos dos se quitan de en medio y ya está. Ya está, ya está. Ya el minijuego lo he hecho. Tenía que hacer 5.000 puntitos y sin embargo he hecho 10.000 y pico. Así que nada, dinero que se transforma y conseguimos la dragoplanta, que como vengo diciendo, para mí es otra planta que es la puñetera clave. Sí, la nuez, el lanzador de maíz y esta plantita, la dragoplanta, indispensables. Aparte también el girasol, no lo cuento porque el girasol es que es ya del todo obligatorio, ¿no? Pero bueno, nada, como siempre digo, gracias por haberme visto y un abrazo a todos. Recuerden, denle al like y suscríbanse para mucho, mucho, mucho más.